Un producto que salió bueno, ¿verdad? Ay, se llama Bella Natural, All Natural. Bella All Natural es la compañía. Y no compré más que dos productos. Este que es el colágeno, ese es nomás pues para que me ayude para tener más colágeno en mi piel y pero creo que hay en polvo también, pero lo quise agarrar en pastillas. Bueno, compré este producto porque mi esposo aquí sufre de qué. Bueno, sufría de estreñimiento, no podía cagar, cabrones. La neta, pues me dijeron de este pinche producto, pero No, no me dijeron, yo lo investigué. bueno, tú lo investigaste, pero sea como sea, me dijeron. Yo la neta, yo no creo en tomar ninguna pendejada, yo no me meto nada en mi cuerpo. Porque no te ha ayudado, ¿eh? No, no, porque realmente son pinches fraudes, la neta. Yo este producto no es que yo diga que lo compre aunque le den, va, pero a mí sí me sirvió. Y no le estamos haciendo promoción No a estoy la. haciendo promoción a este producto. Si lo quieren comprar, cómprenlo. Y el que quiera creer en él, pues se lo va a creer. Y si no, pues ahí se la aguanta. Esta madre te hace machín cagar. Te espantas hasta de lo que vas a cagar, güey. La neta, sacas puta madre, güey. Sacas cosas, güey, que ni ¿Qué es yo. lo que, Ni que lo yo me que? lo creía. Yo tenía estreñimiento masivo. O sea, realmente no podía cagar bien. Y esta madre, mira. Rebajaste, darte la vuelta. Chingo de pinches Sin sumir la kilos. panza. No, si no me la pasa, yo No, la verdad, no necesito no sé correr. si tenga fotos antes de que comenzó el No necesito producto. correr ni nada, pero realmente Te bajó pesaba muy. 248 libras, ahorita peso 215 libras. Y ahí está. Y yo Y sí. me lo Okay. sigo tomando. Y pues Ahorita ya un poco menos, hasta ¿verdad? que se acabe, porque dije a la muchacha que hasta que se A acabara. ver. Enseña Que se cuánto tiempo acabara, mira, estaba ya bien, casi me lo ¿verdad? voy a chingar. A ver, ¿les puedes demostrar cómo lo tomas? Esta madre la Haz un agarras, vaso. no. ¿Qué vas a hacer entonces? Okay. Aquí, ¿cómo se prepara una bebida de las que yo me tomo? Mira, yo, este no es el jugo que viene aquí en la botella. Aquí le echo jugo natural que viene siendo de manzana. O puedes comprar un botellón completo que diga sabe la 100% pura. ¿Ok? Ese es de pura manzana, Esta es ¿verdad? pura manzana. Jugo natural de casa. Entonces son 8 onzas supuestamente. Entonces, para que no se hieren y no pasen de más o peso menos, agarra una de cup, de una onza que viene siendo Una copa, esa es una una copa, one copa cup. de 4 onzas. Copetita hasta arriba, son 4 onzas. ¿Ok? 4 onzas. Esta es natural. 4 onzas. Entonces aquí yo vengo. Y agarras una cuchara. Una cuchara solamente, Sopel. esa ¿Ven está esta cuchara? A lo muy mejor es mucho, pero pero a ti te hace. yo me lo chingo así. Pues llegas desayunado primero. Después vienes. Ya como lo eché de jugo de manzana, puede ser, como les digo, de sábila la 100% pura. Entonces, como esta botella trae 16 onzas, para que ustedes vean que viene siendo, dice que es la porción de 8 onzas. Entonces vuelves a hacer otra cup. No te cuesta nada más que hacer este movimiento. Ya está, mire. En la mitad de la botella viene siendo las 4 onzas. ¿Ok? Y entonces, ya lo que vienes a hacer es esto. Empiezas a batirlo. ¿Te lo tomas en la mañana Lo o en la batí, lo, noche? espérame, lo batí. Yo me lo tomo en la mañana cuando ya termino de desayunar. Y cuando me voy a dormir, ya que ya acabé de comer taquitos, de todo lo que le quieras meter al cuerpo, vale madres, yo no estoy en A mí dieta. me dijo la muchacha que dos veces al día, Permíteme pero. tantito, estoy haciendo dieta, ¿ok? Estoy hablando yo, discúlpeme, esposa mía, ¿ok? Si me dice que yo le voy a hacer el video, se lo voy a hacer como yo lo hago, no como ella lo hace. Entonces, ya cuando ya le estás dando, lo estás batiendo, ¿ok? Pero como yo acostumbro a hacer esto, para que se bata perfectamente bien, ¿ok? Yo agarro este aparatito. Este aparatito tiene unas aspas. Muchos son para batir huevos. ¿Ok? Para batir huevos. Pero yo vengo
estalo aquí. Ya agarro este vaso, este otro vaso, este otro vaso. Y agarro esto. ¿Para qué? Para que se bata bien, porque mire, como es un polvo muy espeso, y para que te haga 100% efectivo, yo hago esto, muchachos. Esto va a dar luz aquí, ¿ve? Ya que demás no hay luz. Aquí no hay luz. Aquí de este lado tengo luz, permítame tantito, no sea. Esto es lo que hago. Se bata. Se bata bien. Pueden tener licuadora. No sé cómo lo usen ustedes. Pero se tiene que batir bien, bien. Este es como un juguito de alfalfa o así, algo así como un licuado. Es que queda muy espeso, ¿verdad? No lo puedes. Si lo haces con cuchara, queda muy espeso. Okay. O la licuadora, ¿no, amor? Una licuadora, pues tienen que ser 8 onzas. No más, ni menos, ni una onza más, ni nada. Tienen que ser 8 onzas. No lo hicimos con licuadora porque se nos quebró. Puedes hacer con, ya les dije, con jugo natural de sábila. Lo venden en la Walmart, sí. Porque te venden el original, no mi imitación. La imitación bella, la pinche nada y la agarras. Y una botella de la mitad de agua de la onda son 4. Mire, esto más es rápido de limpiar. Ok, así mire, no se ensucia sus cosas. Yo hago esto, vengo, la lavo, una putiza, mira. Así. ¿Qué me tarde? Más que menos de un minuto. Eso es lo que se hace un licuado. Ahora, puedes tomar lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras puedes comer. Carnitas, burritos, tortas, todo. No debes de dejar de comer lo que tú haces. Porque la mitad, les voy a decir un consejo. Toda la gente hace dieta. Toda la gente hace dietas. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que en las dietas tú llevas un balance, ¿eh? Y tú dejas de comer lo que a ti te gusta. ¿Qué nos gusta a nosotros los mexicanos? Las pinches carnitas, ¿verdad? Mira, si usted no lo bate, como le digo, le va a quedar como este vaso. Así, es todo espesoso. Y para que le quede chingón, mire. Mire. Bien licuado, ¿eh? ¿Cómo quedó? Líquido, chingón, ¿va? Y ya lo agarras así, mira. Y ahora sí, mira. Y no está malo. Y ahí va para adentro, mira. Si tienes asco, no le agarres sabor, es como si tuvieras ninguno pinche concurso, lo agarras así, mire. La verdad, yo lo he tomado y no me da, bueno, a mí no siento como que está horrible. O me dijo una amiga que lo toma, no sabía que ella tomaba, veía All Natural, también ese mismo, pero ¿sabes qué? Ella lo... ¿Te miraron? Te hablo. ¿Te miraron? Ella lo tiene... Todo el producto es bueno, miren. Ella lo tiene en té, en vez de powder, lo tiene en té. Bueno, ¿cuánto rato tengo que me tomé el cuadro? Como unos 2 minutos, 3 minutos que me lo acabo de tomar. Pues ya, ahorita ya me hice efecto, ahorita ya voy al baño. Ahorita voy al baño y saco todo lo que me haya quedado pegado todo del día anterior. Volteate de perfil. Así de guapo. De perfil, pero no sumas la panza. No, todo así. A ver. No, de perfil, no de espalda. Miren, muchachos. La verdad, usted, yo era de pantalón era 42. Él dijo, si chingada madre, se me caen los pinches pantalones. Y es lo que lo traigo apretado. Ya ahorita ya soy 36. Nomás échale. Mire, ahí está mi pasita. Ya estoy en flexibilidad, ahora tengo que echar pesa para meter esto para adentro. No, la verdad, yo vi la diferencia, mira, en la panza, está, mucha estrías, diferencia. Mire, mire. ¿Ven estas estrías? Déjame hablar, pues. Pinche cuero que queda aquí dice, aquí dice. Voy a ir al baño ya.
Aquí dice que elimina inflamación. La verdad, sí estabas inflado de la panza. Te desinfló. Ojalá hubiera tomado... Tenía mucha cagada embargada. Ojalá te hubiera tomado una foto antes para que vieran. Si foto, bueno, foto, las tengo que buscar. No, los gases, elimina gases, exceso de grasa. Echaba unos pelos y que yo me aguantaba. Toxinas y estreñimiento. O sea que... Te sacó todo lo que ya tenías almacenado. Pero otra cosa sí, tú dices que comes, que comes de lo que sea, y no es cierto, ya has comido menos chucherías. No, yo como de todo, yo para qué me voy a hacer boquita chiquita, yo me como todo, chicharrones, carnitas, burritos, tortas, un poquito de todo, de verdad, yo como de todo. Yo la dieta, no puedes dejar, como yo tengo 44 años. No puedes ahorita ya quererte cuidar para llegar a los pinches 60. Ese es estúpido. Para mí es estúpido. Sí puedes tratar de no comerte tanto cochinero ya y todo. Pero, honestamente, no puedes dejar de comer la tortilla porque la has comido 44 años. Es ilógico esas mamadas de que dicen, oh, quito la tortilla, quito lo no, porque era el morir. Bueno, aquí... Ahora, si tú tienes diabetes, pues sí te vas a cuidar. Pero si tienes colesterol alto, también te vas a cuidar. Gracias a Dios, bendito Dios, no alcancé a tener no tengo esas enfermedades. Sí, pero ya te estás cuidando un poco más. Ya me cuido más que como yo me cuidaba antes. La neta, he bajado un poquito las chucherías, como las papitas, ahorita todo. Cada rato estaba comiendo pendeja y media, porque ya no me dan ganas de comer nada de eso. Ahorita ya salí un poco, como poco, pero la neta, no puedes dejar de comer todo lo bueno, que tú dejas de comer. Aquí el punto es que sí ayuda, sí sirve y puede te ser de esta marca, puede ser de otra marca, puede ser Guanao, puede ser... Bueno, aquí nos vamos está... Estamos hablando como... Aquí nos hay Odilite, hay... Odilite, hay una... Hay Odilite, Herbalife. Hay de muchas marcas. No importa la marca que sea, simplemente tienes que hacerlo como te indica. Bueno, aquí no estamos hablando de otras marcas porque no probamos otras marcas. Estamos hablando... No, pues yo probé esta, sí, pero honestamente yo... Aquí estamos hablando... Pues sí, yo nunca me hice limpieza de nada, la neta. Ajá. Apenas lo hice porque yo me estaba exterminando y yo no podía hacer del baño. Y pero me estaba costando un chingo. No es por promoción y no... No es promoción, por eso les digo. Pero no nos están pagando, solamente no, están pagando, no solamente dice, le estamos diciendo que sí sirvió y él sufre extremadamente de estreñimiento y sufría. Claro. Si no lo tomas vas a volver, pero eso no, sí. No, pues ya no lo, yo, o sea. ¿Ya cuántos días tenías sin tomarlo? Es que ya no es de que si no lo tomas, esta madre ya vas a tratar de comer menos cochinero porque ya sufriste ya tu sufrimiento en tu estómago por comer de todo, ¿ok? Esto se trata como una limpieza completa. Entonces ya después ya tienes que hacer un poco más de ejercicio, como irme a correr, hacer un poquito de pesas para meter la flexibilidad de todo lo que se baja de peso, todo que todas estas lonjitas, hacer pesas. A ver si es cierto. No, pues lo malo de que... Yo ya empecé hace 2 días. Ok, lo bueno es de que si yo empiezo, al rato me voy a poner más bueno y vienen los más celos. Así es que, ok, gracias por tu entrevista. Anda, Amarilla, que ya me cago.